fuerte el aplauso para esta creación colectiva de nuestras 13 amigas de... Añañuca, la flor de sangre. Son muy pocos los que saben que la añañuca que crece en nuestro norte chico, espontáneamente cuando el desierto florece, lleva su nombre por una muy triste historia de amor. Cuenta la leyenda que en tiempos previos a la independencia de Chile, en la localidad de Monte Patria, moraba Añañuca, una bella joven indígena que todos los hombres querían conquistar, pero todos fallaban en el intento. Cierto día llegó un forastero al pueblo, un minero buscando la bondad de un rico yacimiento. Sin embargo, dejó de lado todos sus planes al enamorarse de Añañuca. Encandilado por su belleza, contrajeron matrimonio y se quedó a vivir con ella para siempre. Pero hasta el para siempre tiene contado sus días. El minero tuvo un sueño que le cambió la vida. En él, un duende de las montañas, bromista y curioso, le reveló por fin dónde encontrar lo que tanto había buscado, el yacimiento de oro. Partió entonces en busca de sus sueños, dejando abatida y desconsolada a la bella mujer indígena. Al no recibir nunca más noticias de su amor, decidió Añañuca marchar por el desierto, siguiendo su rastro. Nunca lo encontró. Agotada y moribunda, a medida que recorría el paisaje pampino, sus pies cansados y ensangrentados dejaban huellas de sangre roja. Y ocurrió entonces un gran acontecimiento. En los roqueríos desérticos, los trazos de sangre por millares se fueron convirtiendo en bellas flores rojas que vuelven a aparecer años tras años para recordarnos esta triste historia. La gente de La Pampa las llamó Añañucas para recordar para siempre a la bella indígena enamorada. Thank you.
Con enormes garras. Se alimenta solo de oro y plata y sus alas fosforescen durante las noches sin luna. Habita en cuevas y grutas y solo se le puede ver durante las noches. El aliganto es capaz de decidir qué personas pueden verlo y cuáles no, según a él le interese. Pero al mismo tiempo que puede resultar la salvación para un minero o un buscador de tesoros, también puede representar su perdición, ya que al aliganto no le gustan las personas avariciosas. Si se da cuenta de que una persona solo ansía el oro o la plata por codicia, en lugar de conducirle hasta un yacimiento, procurará llevarle por galerías y caminos hasta que el desgraciado se pierda y posiblemente nunca vuelva a encontrar el camino. También puede cegarlo con el brillo de sus alas, haciendo que caiga por un precipicio o que quede parcialmente cegado y desorientado en medio de alguna gruta oscura y sin posibilidad de salida. Las mujeres de los mineros, sus esposas, sus hijas, no confían en el aliganto, ya que por su culpa sus maridos se alejan de sus hogares. Muchos no vuelven nunca. Es por ello que si alguna vez logra verle, siempre querrá sacarle un par de plumas y así, de alguna manera, compensar la pena, la tristeza, la desdicha y la pérdida. Tic-tac, 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 tic-tac.
misteriosa cueva un extraño ser llamado por los lugareños Cabilolén. Se dice que Cabilolén es hijo de un ser que reinaba en una cueva ubicada en Salamanca, donde se reunían los brujos desde los tiempos de la colonia y cuyo jefe o dios era un chivo. Al lugar se le llamó la Cueva del Chivato. Otros lo conocían como la Cueva de Salamanca. En él se congregaban los brujos a realizar sus ritos, donde casi siempre se ofrendaba una bella doncella de la zona para su dios, el chivo. De una de estas sesiones de culto, una muchachita dio a luz a un extraño ser, un monstruo, mitad hombre, mitad chivo. Este suceso trajo a la cofradía una gran algarabía y buscaron una cueva para proteger al monstruo. Con el tiempo, Cabilolén tomaría su lugar de su progenitor, quien fue destronado, heredó sus costumbres y el deseo incontenible de poseer muchachas muy jóvenes y vírgenes para satisfacer sus instintos. Las buscaba apenas caía la tarde y en noches de luna corría con su presa entre los cerros hasta alcanzar su guarida. Thank you.
Fuerte el aplauso entonces para este tercer bloque del taller de danza, con una obra compuesta a través de las leyendas de nuestro valle, de nuestro norte, como fueron Añañuca, Alicanto y Cavi Lorén. Se quedan acá entonces para hacer el reconocimiento y la certificación. Haciendo posible. ¡Felicitaciones!